Gracias. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Piense, reflexione, ¿qué le dejó este año? Estamos a 2 días para que finalice. ¿Qué le dejó de bueno este 2016? Esa es la pregunta que llevábamos a la calle y escuche las respuestas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Este es el usted que opina, más sencillo. ¿Qué le dejó el año viejo? Bueno, el año viejo nos dejó buenos recuerdos en familia y un lindo bebé para ser que ya pues nació en el 2016. Bueno, pues en realidad me dejó bastantes cosas buenas, por ejemplo mi trabajo, que trabajo en el laboratorio de PAI, la universidad, la tecnológica, mi familia que siempre ha estado conmigo y mi novio ahora, Roberto, que es lo, siento yo que es lo mejor que me ha regalado en 2016. O sea que, mire, tiene trabajo, estudio, novio y familia. Exacto. ¿Eso bien? Sí, gracias a Dios, no me puedo quejar. Yo no olvido el año viejo. ¿Cómo dice? Si me dice algunas palabras, si se la puede. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. ¿Le dejó? Le dejó una chiva, me dejó una chiva. Así como dice la canción, pero en su caso, ¿qué le dejó? Bueno, nos dejó salud y trabajo, que creo que es lo más importante. ¿Familia, trabajo, salud? Sí, salud y ¿qué más? Pues le puedo decir a mi señor y a ustedes aquí que me están entrevistando. Más bendiciones a Federico, a usted. Lourdes. Lourdes, sí. Lourdes. Le mando bastante mi gran corazón a Lourdes, porque verdaderamente, y a Federico y a todo el gremio de TCS Noticias. Gracias, señora. Un fuerte abrazo y feliz año nuevo. Gracias, señora. Feliz año nuevo y bendiciones. Pues, vaya bendición. Un gusto conocerla. Sí, claro. ¿Cómo dice la canción? Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. ¿Me dejó? Me dejó mi bebé. Ah, mire qué bendición. Así es. Estoy esperando mi bebé, ¿verdad? Que es una bendición, me siento feliz. La espero con mucho amor, con mucha ternura. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Le salió perfecto. Me dejó una chiva, me dejó una... Me dejó una... Varias cosas. Mire, ¿y a usted qué le dejó el año viejo? Así, de verdad, ¿qué le dejó? Me ha tenido Diosito con todavía ánimos de trabajar, de caminar y tenemos aquella opción de siempre seguir adelante. Qué bueno. Y para visitar aquí. Perfecto, señor. Bueno, y ojalá 2017 siga en el mismo ritmo. ¿Y a usted qué le dejó el año viejo? Ricardo González, TCS Noticias.